Hola amigos, quiero presentar esta herramienta web que he encontrado, que es la mejor para comprimir imágenes, sobre todo cuando tenemos que comprimirlas a un tamaño determinado que hipotéticamente nos pida alguna web. Entonces, lo que tenemos que hacer es venir aquí, ya dejaré yo este enlace en la descripción del vídeo. Le damos a subir. Escogemos la imagen y la carga. Como podéis ver aquí, el tamaño original de la foto es 1,4 megabytes. Y ya la aplicación web me lo ha comprimido en un 62%. Pero si por ejemplo quisiésemos reducirlo a 500 kilobytes, entonces ya tendríamos que darle aquí sobre donde dice ajustes y aquí nos aparece el tamaño de, bueno, el peso de salida de la imagen. Luego aquí aparte también podemos comprobar la calidad. Si por ejemplo quisiéramos reducirlo a 500, pues tendremos que darle aquí al menos para ir bajando la calidad, aunque también lo podemos hacer introduciendo aquí una numeración. Ahí ya hemos bajado de 500, o también con dejando pulsado este control, este fader o como se llame. Bien, como en este caso hemos dicho 500, pues yo lo que haría sería ir bajando poco a poco. Ahí, 483, ya le daremos al OK. Y automáticamente ya tendríamos para descargar la imagen a 470 kilobytes. Le damos a descargar. Y ahora vamos a comprobar el tamaño, cómo se ha comprimido y además quiere decir que apenas pierde calidad, como podéis ver, es casi como la original. El sistema de compresión es bastante bueno y ya está. Eso ha sido todo, simplemente quería mostraros esta herramienta para comprimir imágenes.